Sonia, usted es la demandante en el caso. Explique la demanda y lo que usted exige. Primeramente, muy buenas tardes. Mis respetos hacia usted. Muchas gracias. Igual. Mi demanda, vengo a demandar aquí, él es mi novio desde hace 8 meses y tenemos una relación con bastante dificultad y lo vengo a demandar por la cantidad de $2,000. Yo quiero que él me los pague, no sé cómo va a ser, pero que él me pague $2,000 que él ha usado sin mi autorización. ¿Y esos $2,000 de qué eran? ¿Eran un ahorro? Sí, déjeme contarle, doctora. Yo a él lo conocí en casa de mi hermano. Fue amor a primera vista. Nosotros solo tuvimos de noviazgo 1 mes porque mi familia se puso en contra, mi mamá. ¿Por qué? Porque él tiene 37 años, yo apenas 21. Entonces yo lo acepté con irme con él con esa condición de que nosotros nos casáramos. Muy bien. Hasta este momento nosotros teníamos una cuenta de ahorro entre los dos de $2,000. Ya. Pero a él le agarran unos ataques frenéticos de coleccionista. Entonces él vino y gastó el dinero de la boda. Mario, ¿cómo respondes a la demanda? Explícame qué hiciste. Es cosa que uno, es algo que se puede tal vez reemplazar. Es ¿Pero algo... qué hiciste? Yo no entiendo lo que hiciste con los $2,000. Cuéntame qué hiciste. Compré unos materiales que son de inversión colectiva. ¿Materiales? Que en el, ¿basura en el, es que eso? En el futuro va a ser algo que nos va a ayudar a nosotros. Pero explícame, ¿qué cosa? A mí, un montón de movies, dime. No, nos va a ayudar bastante. Cualquier cosa, algún día uno pierde el trabajo, cualquier cosita, eso, el valor que eso va a tener en pero el futuro. ¿De qué es estamos más alto. Hablando? ¿Qué compraste? Colectible. Yo lo único que quiero, doctora, que se haga justicia y que él me pague mis $2,000 porque... yo lo quiero mucho a él y yo quiero casarme con él y yo quiero demostrarle es una a mi buena familia que se puede ocupar en el futuro. De que de verdad le responde. El video puede ser para una biblioteca que se puede usar en el futuro, para la familia de ella que tal vez pueda venir para acá. Y vendes lo que tienes que vender y me repones el dinero en 1 mes. He dicho. Caso cerrado. Muchas gracias, doctora. De nada, cuídese.